la tolerancia en definitiva, y eso es lo que no le entraba a la Real Academia de la Lengua hasta que ya lo incorpora. Pero la tolerancia era respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, las formas de ser de las personas sobre la base de la igual dignidad, el mismo valor, ¿eh?, y la universalidad de los derechos humanos. El día que no respetemos la igual dignidad intrínseca de cada una de las personas, estaremos en el camino, en las vías del tren que nos llevan a Auschwitz. En Auschwitz, Auschwitz es el monumento de la quiebra de la dignidad humana. Por eso, gente como Primo Levi escribió, si esto es su nombre, o Hannah Arendt y tal, es decir, los orígenes del mal está en no entender que las personas tienen el mismo valor. Si tú te sitúas en esa onda, pues tenemos una oportunidad. Y con todo no está todo hecho. Eso lo planteaba también la UNESCO. Decía que la tolerancia era el umbral para la paz. Si, luego hay que construir la paz. Y ahí viene la comunicación y viene el diálogo. Pero la puerta de entrada para construir la paz es la tolerancia. Sin tolerancia no hay paz que uno se puede imaginar. Y ahí la importancia que tienen las escuelas, los colegios, los institutos, esa es la educación, y la educación en los sitios no formalizados, también en internet, en los medios de comunicación, etcétera, en educar en ese valor. O sea, que ese valor es lo que nos puede poner el antivirus frente a la barbarie. Si en ese valor, pues iremos a la Alemania de los años 30, a la Europa del horror y precisamente a la barbarie. Y en estos momentos, con tanto arma y tanto horizonte nuclear y tanta historia, la barbarie puede ser muy tremenda.